Gonzalo Montiel, que Argentina será campeón del mundo. Atención que arranca Maradona, empieza a dibujar magia por la banda derecha. El centro de Rodríguez. Yamila vistiéndose de asistidora y ese centro perfecto. Tapa el Dibu, una pelota sensacional. Le pinta la cara a tres ingleses. Ya se llegó, me muero. Quedó mano a mano. ¡Gol! El partido que todos quieren jugar y que se repite cada cuatro años. ¡Vamos, Montiel! Esta alegría tremenda, Lionel, te lo merecías tanto. Me hicieron muy feliz. Fútbol me dio todo. Gracias, Messi, gracias, fútbol, gracias a la Copa del Mundo. Y María contra Koundé solo la vio el jalón. Gracias por este orgullo tan grande, muchachos. Somos campeones del mundo. Muy bien, ahora sí. Fuerte los aplausos, muy bien. Emocionados, le damos la bienvenida a Relatoras Argentinas, este hermoso programa donde las chicas van a participar hasta el final, donde vamos a ir creciendo con ellas. Obviamente vamos a competir, ahí están ubicadas en la platea, porque hoy estamos como ansiosos. ¿Por qué? Porque se acabaron las fechas individuales. Ya tuvimos cuatro fechas individuales. Hoy empiezan los cruces. Los cruces con puntuación. Ganador 3 puntos. Empate 1 punto para cada una. Y obviamente con la tabla de posiciones que ya vamos a repasar, pero que sigue vigente. Así que estamos todos ansiosos porque hay una nueva modalidad. Ya vamos a ir recorriendo este camino, pero no hay relatora si no hay jurado, señoras y señores. Les doy la bienvenida a mis compañeros, compañeras. ¿Cómo les va? Hola, muy bien. Recontra feliz. Ah, muy bien, me gusta. Sí, súper feliz. Me encanta acompañar el recorrido de las chicas. Muy bien. Señor Titi Fernández, ¿cómo le va, amigo? Me encanta esta parte del programa. Acá empieza la competencia. Chicas, estamos con las uñas afiladas. Hoy, miren. Hoy me traje lo de... Esto es solo de baja la caña. Así que, con todo, vamos y mucha suerte para todas. Muy bien, perfecto. Lola, ¿cómo le va? Muy bien, la verdad, contenta de estar acá. Coincido con Titi, esta es la parte más linda del programa. Y creo que son muy parejos los cruces. A mí me... Cuando lo vi el otro día dije, esto va a estar lindo, se va a poner lindo. Así que, éxito. ¿Vos disfrutabas o sufrías este momento de cruce? No. Pará, porque Lola dijo, esta es la parte más linda. Entonces... Ahora... Pero vos lo disfrutabas más individual o colectivo? Colectivo tiene otra cosa, sí. Okay. Tiene un, no sé qué, es como jugar un amistoso o jugar por los tres puntos. Claro, ¿no? Yo tengo una teoría, que uno por más vocación y que le encante lo que haga, el mientras tanto se disfruta cada vez menos, sea cual sea la actividad, después te terminás disfrutando, valorando lo que conseguido, pero el mientras tanto genera esos nervios que también están buenos, porque es la manera de generar adrenalina y que esto se vuelva apasional. Bueno, está todo planteado, venimos con esto de los cruces, porque atención, hasta acá estuvimos acompañando el crecimiento de las chicas, casi comparando con su propio rendimiento. La puntuación se trató un poco de eso. Pero hoy ya empezamos a competir. Se vienen 7 fechas, son 8 participantes, 7 fechas de cruces. Hoy es la primera, pero mientras tanto vamos compartiendo la tabla de posiciones, porque esa sigue. Mirá, ahí la tenemos. Alejandra, Paz, Valentina arrancan esta serie de cruces con puntaje ideal, porque fueron 4 fechas. No digo bien, ¿no? Puntaje ideal, 12 puntos. Joana muy cerquita, con 11. Delfina con 10. Pilar con 10, Jessica con 9 y Bianca con 8. Puede pasar cualquier cosa, esa es la realidad. Porque acá, más allá de que alguna sume, creo que en algún momento alguna va a decir, bueno, el que está arriba que pierda con la que está más abajo, así me conviene a mí. Van a entrar, ese no se rían porque es así, perfecto. Antes de presentar el primer cruce, tenemos un lindo saludo. No es ningún consejo, pero es un lindo saludo, creo que motivador, de un campeón del mundo. Mirá. Hola, soy Nico Tagliafico y quería hacer este video para mandarle un saludo a todas las chicas, a las 8 chicas que están participando por ser la próxima relatora de fútbol. Así que les deseo lo mejor. Muchos éxitos y vayan por sus sueños. Un beso para todas. ¡Excelente! Ah, no se la esperaban esa, ¿eh? Ah, les agrega responsabilidad. Bueno,
ya está mandado. Tenemos algunas sorpresas más que ya vamos a ir diciendo durante el programa, pero vamos a presentar, señores y señores. Arrancamos con los cruces, arrancamos con estos mano a mano. Y vamos a pedirle, por favor, que se hagan presente aquí, en el centro del estudio, Alejandra y Joana, que va a ser el primer cruce. Inauguran. ¿Cómo les va? Le voy a saludar primero. ¿Qué tal, Boico? Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bien, todo muy bien. Sí, perfecto. Mi suspiro fue terrible, ¿no? ¿Viste? Tiene el moño de Joana. Acorde. Chifla, el moño chifla. El moño chifla. Hoy hemos optado por una de Chaca. Para una de Chaca como una alternativa, ¿no? Se hizo en el 2020 por el Día Internacional de la Mujer, por eso es color rosa. Claro. Así que bueno, aquí está. Muy bien, le da dos opciones, ir a ver a Chacarita y al Inter Miami también. Claro, por supuesto. ¿Por qué no? Acorde con lo de Messi. Acorde con lo de Messi. Bueno, ¿están seguras? Es el momento que se pueden bajar, si quieren. No, por favor, no me vayan a hacer eso. Que no, estos son las 8 y de acá vamos a tener. ¿Preparadas? ¿Les parece? Sí. Cabina número 1. ¿Para quién es? Porque acá tenemos. Primero vamos a ver la jugada, porque tenemos cabina 1 y 2, que no las dije las protagonistas hoy. Claro. Vamos a ver la jugada, vamos a ver la foto del protagonista, de qué se trata la jugada de hoy. Ya después les voy a explicar lo que es el punto extra. Uy, a ver. Lucas Hanson, este es un partido reciente, creo que fue con el Boca en Santiago del Estero. Sí. Muy bien, Lola, ¿qué información le podemos agregar a la jugada que van a relatar Alejandra y Joana? Bueno, un Central Córdoba 0, Boca Juniors 3, en el único, en el Madre de Ciudades, la Copa de la Liga, fecha 5, ahora. Milok, que intenta pasar la pelota hacia adelante y le va a quedar a Blondel. El lateral juega para Cristian Medina, que se la toca a X Fernández. Se adelanta y toca con Hanson. Encara, rompe hacia adentro y se encuentra con Berentiel, que la deja pasar. Le vuelve a quedar esa pelota a X Fernández. La vuelven a jugar con Hanson, que encara y saca este remate. Que es imposible para Mancilla, Matías Mancilla, el arquero de Central Córdoba. Lucas Hanson con un verdadero golazo, delantero refuerzo de este mercado de pases. Impresionante, siempre lo que hablamos, ¿eh? Cuando le pegan ese chanfle siempre hay un punto más lejano que hace casi imposible la estirada del arquero, Lola. Yo no usé los guantes, pero sí te puedo decir que ese zapatazo no lo llegó ni ahí. No. Ese gol es muy parecido a uno que hizo Alejandro Montenegro, no sé si te acordás. Al Loco Gatti. Al Loco Gatti en la un cancha clásico en la cancha de River. Año 1985, por sí, ahí. Sí, por ahí. Por ahí, éramos muy jóvenes, Titi. Muy bien. ¿Alguna duda que quieran preguntar? ¿Alguna cosita que les haya quedado en el tintero? No, estamos bien. La fecha 5, ¿no? Fecha 5, sí, fecha Copa 5. De la Liga. Hanson a Central Córdoba. Muy bien. Alejandra, su cabina es la número 1. Muy bien, allá voy. Joana, su cabina es la... Pase por acá, por favor. Bueno. Es la número 2. Yo me voy a ubicar. Mientras las chicas se acomodan, le explicamos a la gente que obviamente va a ser el relato de la misma jugada para tener un punto de comparación. Y mientras va a arrancar el relato yo? Alejandra. Okay. Mientras arranca Alejandra, Joana se va a colocar unos auriculares. En el monitor va a tener el logo de relatoras y no va a poder escuchar nada del relato de Alejandra. Para no contaminarse, para no de pronto tener una medida, es justo. Y obviamente cuando le toque relatar a Joana, la que va a tener auriculares con música y el monitor, el logo en el monitor, el logo de nuestro programa, va a ser Alejandra. Joana, ¿eligió alguna canción en especial, no? No, le dije a la producción que me ponga algo de lo que me gusta, pero no sé si lo no voy sé. A poner. Muy como bien. Para estar en otra sintonía. Muy medio bien. Polémico lo que pedí, pero... Es polémico. Después total. Te cuento si lo va a escuchar usted, no. Mientras le sirva a usted. Y atención, que con esta modalidad de cruces también inauguramos el descarte de la segunda oportunidad. Alejandra, Joana, chicas que todavía están en la tribuna, las otras participantes. Hoy es lo que salga en la primera... Queda en la primera, no hay más posibilidad. Espero el ok de Alejandra, que se termina de acomodar. E inauguramos estas fechas de cruces. Serán 7, porque van a jugar todas contra todas. Hay tabla de posiciones que permanece de los relatos individuales. Y hoy se le agregarán los puntos. En caso de ganador serán 3. En caso de empate, un punto para cada una. Y después, un poquito más adelante, le voy a explicar de qué se trata el punto extra. Muy bien. ¿Ok? Ok, Goico, dale. Señoras y señores, inauguramos la fecha de cruces en 3, 2, 1, relato.
posesión del balón en su campo. Estamos en el Madre de Ciudades disputando la fecha 5 de esta Copa de la Liga. Es ahora Fernández, X que se la pasa a Hanson. Hanson que encara. Hanson la pasa, Merendiel que no la toca. De nuevo X Fernández para Hanson en el área. Cuidado con esta que es gol. Imposible para el arquero Mancilla. El remate al arco esquinado. Nada pudo hacer Mancilla. Y es Boca en el Madre de Ciudades, que ahora es Boca 2, Central Córdoba 0. Muy bien. Me pueden cortar que la música que está escuchando Joana la estoy escuchando yo también. Ya estaba a punto de ponerme a bailar, Muy bien, la tengo acá. Corte. ¿Qué es? ¿Escuchó qué, algo? ¿No puede escuchar ni la devolución ella? No, todavía la devolución falta. Muy bien. ¿Me quedo acá? Usted se va a quedar ahí, tranquilamente ubicada, no tiene segunda opción, ya la descartamos. ¿Se sintió cómoda por lo menos? Sí, cómoda. ¿Sí? Cómoda, sí. Muy bien, póngase los auriculares, por favor. ¿Eligió tema? No elegí nada, así que me van a sorprender. Lo que venga, música para Alejandra, señores, por favor. Ahí está. Muy bien, entonces, ahora le toca el turno a Joana, ¿ya estás? Sí, ¿ok? Perfecto. Entonces, iniciamos la cuenta que dice 3, 2, 1... ¡Relato! Domina Miloque en la mitad de la cancha, mete pelotazo largo, se la regaló Blondel. Recupera el Xeneize por la banda derecha. 15 minutos del segundo tiempo, gana Boca por 1-0 ante Central Córdoba. X Fernández cruza en la mitad de la cancha, suelta para Hanson. Tiene espacio, nadie lo marca. Si lo hace bien está el segundo, la deja pasar Merentiel. X Fernández para Hanson, remata el arco de punta. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! De primera saca su arma letal, desenfunda ese remate cruzado al segundo palo. Nada que hacer para Matías Mancilla, que vuela cual superhéroe, sale en la foto, pero no le alcanza para bloquear el remate venenoso del ex hombre de Vélez. Y por eso, en 16 minutos de la segunda etapa, en el Estadio Único Madre de Ciudades, Central Córdoba 0, Boca 2. Muy bien, fuerte el aplauso para Joana. Se puede sacar los auriculares, Ale. Ahí estamos. Está. Muy bien. Las voy a invitar a que tomen la posición inicial cuando las invité a pasar. Por favor, Ale, Joana, por acá adelante. Así yo estoy, ocupo mi lugar. No escucharon nada, ¿no? De verdad, de la otra, no. No me mientan, ¿eh? A mí cuando estaba relatando se me filtró la musiquita, eso me saqué el auricular. Muy bien, perfecto. O sea, me metía ahí la canción con el relato. Después la deseaba mucho por ahí. Muy bien, señoras y señores, estamos preparados, modalidad, devolución del jurado, con una decisión que puede ser triunfo para Ale, triunfo para Joana, en ese caso sumarán 3 puntos, y si es empate, será 1 punto para cada una. Vivi, querida, arranca usted la primera devolución. Ah, bueno. Mirá, estamos con esto a full, entre los tres, intercambiando opiniones mientras ustedes van haciendo los relatos. Perdón, también. Porque por ahí se vio Vivi, por ahí las chicas ven, no es que estaban con el celular en otra cosa, estaban, no, porque es la única manera de ir intercambiando las opiniones, porque de afuera, si no sabes de qué se trata, parece como que no le están prestando atención. Claro, que estamos en Instagram. No. Todo es con ustedes, todo es para ustedes, en realidad, intercambiando, coincidiendo en muchas de las cosas que he visto, que he leído, porque también todo es muy voraz, muy rápido, ¿no? Sí. En lo que he leído hemos coincidido y en alguna cosa no tanto. A mí me gustó mucho lo que hicieron las dos. Me parece que el desafío fue muy importante, porque estaba esta cuota extra de la competencia a vivo. Entonces, es una presión extra, convengamos. Sí. Pero me gustó unas cosas de una, otras cosas de otra. ¿Cómo esconden, che? Por ahora, yo lo voy a dejar ahí. Estoy nervioso yo, que no tengo nada que ver acá. Bueno, señor. Muy bien, Titi Fernández. Ale, a ver, arrancaste en un Forte y terminaste en un Fórmula 1. Estás cantando. ¿Qué te pasa? Andabas con ganas de cantar hoy. Uf. Tuviste cosas muy buenas y cosas
regulares. Uh-huh. Y con vos pasó lo mismo, otra vez cantaste, pero le metiste un ritmo espectacular. La verdad que el ritmo tuyo fue sensacional de principio a fin. Nos van a hacer trabajar, chicas. Ay, bueno, cierra Lola. Yo di licencia. No. Qué difícil. Bueno, por supuesto estamos los tres de acuerdo, esto es democrático. Creo que lo que uno tuvo, una tuvo, la otra no, y viceversa, ¿no? A mí me dio esa sensación. Ale, arrancaste como suave, lento, explicando el contexto y demás, uh-huh. Y ya en esa explicación de contexto me llegaste a justo cuando encaraba Hanson y pasamos de 0 a 100. Lo que pasa es que me enamoré de tu grito de gol y tu post. Eso es lo que siempre te vengo diciendo, creo que es fantástico. Sí. Y Johanna, vos arrancaste con un ritmo espectacular, mencionaste todos los jugadores, me emocionaste, como que conmoviste con esa pasión y después también el grito de gol y metiste poesía. Para mí fue muy, muy, pero muy parejo, así que los tres coincidimos. Los tres coinciden. Los tres coincidimos. Atención. ¿Le podemos meter redoblante? No tenemos redoblante, no. En que esto va a ser un empate. Muy bien. Bueno. Excelente. Muy bien, me gusta. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Vamos a ver, tenemos tabla de posiciones. Como hay la placa, empate. 13 puntos se fue, ahí está, 13 puntos Alejandra. Johanna, que no pierde pisada con 12. Ahí, estás ahí, los tenés, los divisás por lo menos. ¿Entendés? Ahí estamos. Primer cruce de esta nueva modalidad. Recuerden que van a ser 7 programas así, porque son 7 fechas, son 8 participantes, van a jugar todas contra todas. Momento de recibir. Vamos a ver el próximo cruce en esta placa entre Bianca versus Pilar. Tenemos ahí, mirá, ahí tenemos placa, sí, ahí la tenemos. Bianca y Pilar, 8 y 10 puntitos, necesitan los puntos. Le damos un fuerte aplauso para recibirlas. A Bianca y a Pilar. ¿Cómo le va? No me dejen el agua de lado. Uy, cómo está. Muy bien. Hola. Divisor con la. Esa fluorescente la puede dejar en el baúl del auto. Si pincha una goma, la pone atrás. Y es más, de baliza. Es más divertido vestirse así que de negro como usted. Sí, pero yo le tengo que poner seriedad. No, me mató, mico. De negro como usted. Boico, no. Y me atacó a mí también, entonces. Claro, a ver, esta se pica, señores y señores. Bueno, muy bien, tranquilas. Ya vieron el cruce lo que era. Ya están acá. Perfecto. Muy bien, me encanta. Me encanta que también le pongan onda y muestren su personalidad. Mirá, no, dale, te está dando la mano. Me dejaste pagando, tío. Ahí está bien. No, miramos. Pero eso es la diferencia. En la cancha son 11 contra 11, como se dice. Claro. Más allá de la vestimenta, lo que valdrá es el relato. ¿Quieren saber de quién es el protagonista del relato? Sí. A ver, ¿tenemos foto del protagonista? ¡Oh! Recientemente incorporado. Mira vos. Juanfer Quintero. ¿Qué? Que si sabe algo es parar la pelota. Uh-huh. La técnica que tiene el colombiano. Talento puro, ¿no? Sí. Y realmente un gran jugador, pero seguramente habrá hecho algún golazo que vamos a compartir y que Titi nos vas a agregar info, por favor. ¿Cómo no? Sí. Este es un partido que Racing le gana a Tigres 2-1. La jugada arranca con Robert Rojas, que se la toca al medio a Prediger. Prediger se la da a dar al arquero. El arquero revienta la pelota. Cabecea Santino Vera. Vera, el que recibe es Almendra. Almendra que se la da a Juanfer. Juanfer que engancha, le pega de derecha, le cambia el palo y convierte un golazo. Zurdo, más zurdo que, no sé, pero hace un amague perfecto adentro del área. Hábil. Con la no hábil. Que voy para acá, pero no, mejor hábil. Voy para el otro lado. Le pego de derecha, le cambia el palo. Un golazo de Juanfer Quintero. Jugando para Racing contra Tigre. Exacto. Con la menos hábil, porque si no es la no hábil, ya la estamos discriminando a la pierna derecha, ¿no? Vamos con la menos hábil, entre las dos es la menos hábil, entre la sur. Bueno, ¿preparadas? Sí, vamos a fecha 2. Sí. ¿Cómo? Fecha 2. Fecha 2, exactamente. ¿Alguna cosita más que quieran preguntar? En el José de la Giovanna es. Ok, Victoria. Claro. En Victoria, exactamente. Bueno, me gusta decir el nombre de los estadios. El estadio de Tigre, en Victoria. En la casa del matador. En la casa del matador, que en este caso resultó matado. Porque lo que le ganó Racing. Muy bien. Bueno, Bianca, cabina número 1. Acá. Por favor, sí, cabina número 1. No estaba prestando atención. Y perdón. Para usted,
Pilar, la cabina número 2. Nah, por favor. Yo la jodo un poquito porque usted tiene mucha ansiedad, entonces yo con algún cosito le bajo la ansiedad. No, bueno. Sí, soy muy, muy ansiosa. Pero bueno, vamos. Vamos, ahí estamos. Vamos que vamos. Bianca, que va a arrancar el relato, recordemos, para Pilar, mientras se pone, tenemos que esperar que se ponga el auricular, porque Pilar va a estar, mientras relata Bianca, Pilar estará con música para no escuchar. No contaminarse del relato de Bianca y salir, digamos, 0-0 cuando sea su relato. Bueno, espero su pulgar arriba y... ¿Sí? ¿Qué? No, me estaban cruzando creo que la música. La música que le toca, que no, por favor no le entre a Bianca. ¿Usted escucha la música? Sí, no me escucha nada. Bien, ya está. ¿Está ok? Ok, vamos, está bueno. Muy bien, ahora está bien, perfecto ahí. Ahí sí, ahí va, me escucho. Vamos. Muy bien, señores y señores, ¿está lista Bianca? Entonces decimos: 3, 2, 1, relato. Cinco minutos nos separan del inicio del partido en Victoria. Remate de Rojas para Prediger. La juega con el arquero de nuevo. Para Rojas, pelota larga, que corta con la cabeza Santino Vera para Agustín Almendra. Queda habilitado Juanfer Quintero, gambetea. A ver, ¡gol! ¡Gol de Juanfer! Abre el marcador, lo deja pintado a Luciati ahí en el área, adentro del área, un gol inventado por el colombiano, que si hay algo que no faltaba, era su técnica en el fútbol argentino. Racing 1, Tigre 0, la mandó a matar en la casa del matador. Un gol que solo Juanfer Quintero se puede inventar. Muy bien, fuerte el aplauso, pueden aplaudir. Yo que cuando digo que tiene energía, Muy bien, Bianca. ¿Quedó conforme? Sí, sí. ¿Era sí. lo que esperaba? Sí, igual no lo podía repetir. Muy bien. No, ya lo sé, pero digo, por ahí uno se imagina, va, mientras camina, va imaginando un relato, si lo pudo volcar todo, sí. Esperemos. Muy bien. Por ahora póngase los auriculares para escuchar música, así no escucha el relato de Pilar. Pilar, cuando usted me dé el ok, yo empiezo el conteo para que iniciar su relato. Tranquila, ¿estás bien? ¿Chequeaste el sonido? Que sí, algún escucho como un ruidito. Pero una fritura chiquita, pero cuando empiece a relatar se va a ir. Perfecto. Todo suyo. Cabina número 2 para Pilar. Y decimos entonces... 3, 2, 1, relato. Rueda la pelota en el José de la Giovana, 5 minutos en Victoria. La pelota la juega Prediger, la juega para atrás con el arquero Santiago Santino Rojas. Va a tirar la larga y al centro, al círculo central. El cabezazo era Santino, que la juega con Almendra. Quintero. La toca Quintero por la izquierda, Quintero por la izquierda. ¡Quintero! ¡Gol! Al minuto 5, dice que Racing 1, Tigre 0. Afiladísimos los refuerzos. El ex River, el ex Boca, que estaba ahí para darle el pase perfecto a Juanfer. Los recién llegados dicen que la fecha número 2, Tigre Racing, gana frente a Tigre en los primeros minutos. Muy bien, fuerte el aplauso para Pilar. Ahora sí, las invito a que recuperen la posición inicial. Muy bien, vamos chicas, ahí dejen todo tranquilo, no hay problema. Caminan hacia la tarima, hasta el círculo central de relatoras, que sería este lugar. Yo recupero el sector derecho aquí y arranca Viviana. ¿Se sintieron bien por lo menos? Perdón Viviana, ¿se sintieron bien? ¿Te faltó algo? ¿Cómo? Más o menos, no me convenció mucho el ritmo. El ritmo, sí. Muy bien, vamos a ver lo que dice el jurado, que arranca en este caso por bien. Viviana. Bueno, me pasó algo similar a vos misma. Viste que una tiene ya su propio termómetro, sí, ¿no? Sí, ¿sabés qué creo que me pasó? Quise probar hacerlo de sentada. Y yo creo que algo que tengo es que siempre voy viviéndolo mucho con el cuerpo. Y eso me cambió. Pero bueno,
Lo quería probar y para tenerlo en cuenta. Está. Yo creo que fue eso. Por lo que decimos, igual siempre aprendimos. Por ejemplo, sí. Ahora aprendiste, no me siento más porque le pongo el cuerpo a todo eso. Sí. Y de verdad ayuda el cuerpo. Sí. Pero noté lo mismo. De vos noté algo extraordinario, que es que la voz esa muy aguda con la que convivís, hoy pudiste ponerlo un poquito más grave. La has trabajado, evidentemente. ¿Vos sabés lo difícil que es eso? El logro que has tenido. Me gracias. Parece hermoso. Entiendo que te ocupaste de que eso ocurra. Muy ¡qué bien! A mí me emociona decirte esto, porque me doy cuenta que es un progreso enorme. Muchas por supuesto gracias. Que hay que elaborar. Sí. Eso, y después también la forma del relato, uh-huh. La a ver, que dijiste a ver. Bueno, algunas cosas que también ellos te van a decir. Muy bien. ¿Lola? Bien. Bueno, sí me pasó... Y lo que dijiste del ritmo, que quizás como que no iba pasando nada y después de nuevo volvés a ese grito de gol sensacional que tenés, que cuando uno ya sabe que esto lo tiene cubierto, bueno, hay que trabajar la otra parte, pero venías teniendo ritmo y tuviste dos momentos en los que cerca del furcio y saliste con mucha entereza, eso me pareció fantástico porque también hay que ver de dónde venimos y lo que veníamos haciendo. Y Bianca, lo de la voz, a mí también me emociona porque se nota que te llevaste gracias. Lo que te dijo Titi. Y viniste acá y me di cuenta desde la primera palabra que dijiste en tu relato, se notó mucho. Me parece fantástico que lo hayas tenido en cuenta. El grito de gol también muy bueno. Sí, ajustar sobre el final, cuando uh-huh. empieza la jugada a ponerse peligrosa, que es cuando la pelota está caliente dentro del área. Uh-huh. El a ver si es porque te quedaste sin palabras y te pones nerviosa, bueno, encontrar, estirar, ¿viste? Juanfer al arco y buscar como... Mm. Palabras largas, de última, alternativas. Eso es algo que vas estudiando con el correr de los partidos. Sí. Eso es lo que muy tengo bien, para decir. Perfecto. Perdón, porque dígame. Usted va a determinar. Yo desde afuera y con la tranquilidad y sin pasar por arriba del jurado, digo, pero escuchándolo las cosas que, las devoluciones que ustedes hacen, por ahí con Pilar me quedé que en algún momento le jugó esta mala pasada de ella de tratar no pifiar con los nombres, de memorizar los nombres. Lo que le pasó la semana pasada a Bianca le pasó hoy a Pilar. Mm. Me encantó que escuche, Bianca, gracias. Lo que te decíamos la semana pasada. Si vos escuchás tu relato de la semana pasada y el de esta, te vas a dar cuenta que es significativo el cambio de tono que tuviste hoy. También me gustó el grito de gol. Y Pilar, tuviste algunas dudas. Sí, algunas dudas. Es cierto lo que dice Lola, que tenés un grito de gol muy lindo, pero me parece que por lo que hoy dieron, por lo que hoy nos mostraron, Bianca, creo que... son la ganadora de gracias. Este duelo. Muy bien, fuerte el aplauso. Se saludan. Listo. Ese es, pueden recuperar. Vamos a ver la placa de Pilar y de Bianca. Bianca se va a 11 puntos con este triunfo. Ahí está la ganadora, que está con 11 puntos. Sonriente, como en la vida, como en los pasillos, como en el programa, siempre, Bianca. Muy bien, vamos a conocer mediante esta hermosa placa que ha preparado la producción el siguiente cruce, por favor, señor director. Y es entre Paz y Valentina. Ambas con 12 puntos. Se ayudan para bajar de la tribuna, me encanta. Muy bien, este es el que viene. Las damas de negro. Las damas de hoy estamos todos de negro. Titi, que no, la tribuna, que estamos todos de negro ahora. Qué delantera, ahí los tres. Muy bien. Me encanta. Nerviosa, estaban más tranquilas, siguieron las circunstancias, escucharon al jurado. Ay, mato, es imposible decir que no estamos nerviosas. La Matea pregunta. Lo dijo Lola, es imposible decir que no estamos nerviosas ahora. Muy bien. Ya cuando vimos el cruce de la semana pasada, nos miramos y, uy, bueno. Bueno. Ya está. Y total, nos bueno, vamos pero a pará, van a tener que jugar todas contra todas, bueno. O sea que es una cuestión de tiempo nada. Bueno, ¿quieren conocer el protagonista de su relato? Sí, por favor. Bueno, vamos a conocerlo, por favor, señor director. Vamos a develarlo. ¡Oh! Matías Jiménez. Exactamente. Muy y bien. Esto pasó hace muy poquito, sí. En un Independiente Vélez. Mirá vos. Vamos a ir con ese partido. Metió dos, ¿no? Ese día. 2-1 ganó Independiente. El lateral que acabas de ver lo va a hacer, lo hizo García para Walter Bou, que se la devuelve, le rebota, pero Iván Marcone anticipa de cabeza, le cae a Mancuello, rebote para Matías Jiménez, la puntea hacia adelante para Canelo, encara a toda velocidad, se la da al medio y después, cuando abrió el pie, colocó la pelota para hacer este golazo. Jiménez, nada que hacer para Leandro Gurián, que es el arquero de Vélez.
arrancó todo de un lateral. Como estamos viendo muchos goles, arrancan de un lateral. Y después los personajes que te mencioné. Walter Bou, Marcone, Fede Mancuello, que trabaja con Matías Jiménez, la puntea. Canelo trabajó en este gol también, encaró, porque Canelo encaró a toda velocidad, se la dio para el medio a Matías Jiménez, enganchó taco, abrió el pie y colocó la pelota para hacer este golazo que festeja de esa manera, con todo así. 2-1 ganó Independiente en el Libertadores de América. Algo muy bueno. Sí. Se tomó todo el tiempo que necesitaba un goleador. La escondió primero y después se perfiló para ponerla donde él quiso. Con una situación límite de que están los dos peleando en la tabla de abajo. Yo como arquero le voy a agregar, porque en ese día del partido escuché mucho comentario, reacción tardía del arquero. Hay un efecto sorpresa porque se tomó el tiempo. Y un detalle fundamental. No ve la salida de la pelota el arquero. Está tapado con los defensores, entonces no ve el movimiento del remate cuando, no es que la ve cuando patea Jiménez, sino que ya la ve la pelota salida por unos metros más de recorrido, y eso es lo que posibilita una reacción tardía. De Burián. Sí, amo esta estampa, mirá qué divinas. Ahí, abrazo. No entendía, digo que está. No. Claro, es una foto preciosa. No, 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 son siamesas. No sé. Los amiga. Muy bien, Paz, por favor. Uy, terrible. Ahí empezaban los cruces, no, por favor. No. Paz, cabina número 1. Valentina, cabina número 2. Recordamos, porque si por ahí alguno se engancha ahora recién, que mientras van, las dos relatan la misma jugada, obviamente, para tener un exacto punto de comparación para que el jurado pueda evaluar. Y mientras una relata, la otra en su auricular escucha música, y el monitor, para no dejarlo negro, le pusimos el logo de nuestro programa que queda lindo. Esa es la regla. Uy, estaba fuerte, ¿no? Muy bien. Perfecto, eso quiere decir que la música funciona. Muy bien. Que no se me vaya a cruzar a mí porque me está ahí. No. Usted me dice, yo chequeé todo bien. Sí, un segundo. Paz, tranquila. Es su momento, es su tiempo. Estamos jugando los cruces. Esta primera jornada de cruces, recordemos que van a ser 7 en total, porque van a jugar todas contra todas. Cuando usted me dé la orden, Paz. Micrófono. Mandaremos. Arriba. Y entonces decimos: 3, 2, 1. Relato. Va a ser lateral para Vélez de las manos de García. Toca con Bou, se le devuelve a García. Marcone que gana el duelo de cabeza. La pelota que pasa por todos los jugadores se la termina llevando Mancuello. Mancuello que deriva con Jiménez. Puntea la pelota. Jiménez para Canelo. Canelo en un duelo uno contra uno contra Valentín Gómez. La barrida de Gómez que le queda para Jiménez. Está habilitado el pase de derecha. Decide enganchar. Acomoda el cuerpo. Tiro al arco. ¡Gol! 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 De Matías Jiménez Rojas, el sanjuanino que pone el 1-0 ante Vélez, pisando los 7 minutos de esta segunda mitad en un desahogo agónico, una victoria necesaria para el equipo de Independiente tras un duelo 1-1 constante de Canelo contra Valentín Gómez. Recibe el balón, acomoda el cuerpo y angula el remate hacia el poste derecho de Burián. Nada que hacer para el arquero. Sonríe Carlitos Tevez, sonríe Matías Jiménez Rojas y sonríe toda la hinchada Independiente que están ganando aquí en el Libertadores de América 1-0 ante el Fortín de local. Muy bien, fuerte el aplauso para Paz. Quedó exhausta y conforme. Me parece que conforme quedó. No queda otra. No queda otra, nada. No quedan las chicas, no queda otra. Bueno, pero viste, uno sabe cómo. Era lo que pensaba, relatar. Sí, me gustó. Sobre todo por el contexto del partido. Vélez, del partido. Muy bien. Un Independiente que necesitaba la victoria. Muy bien, perfecto, me encantó. Muy bien, póngase los. Bueno, ya los tiene puestos, va a ir música. No tengo música. No tiene música todavía, Paz, por favor, le mandamos música a Paz para que no pueda escuchar el relato de Valentina. ¿Eligió algún tema en especial? No. Ahora sí, ahora es que empezó a moverse. Le llega la música. Le pido a Valen que. ¿Está ok? Pulgar arriba, entonces. Iniciamos el conteo de esta manera. 3, 2, 1. Relato. García que hace el lateral con Bou. Vélez ataca con todo lo que tiene. La pelota se enreda entre tantas piernas y parece que se viene la contra Independiente. Jiménez y un pase perfecto para que Canelo corra por la banda izquierda. Sigue Alexis, recorta hacia el medio a pura potencia. La pelota le queda atrás a Jiménez. Engancha a Matías. Le pega. ¡Golazo!
golazo. Jiménez que le da aire al rojo en esta segunda fecha. El ex verde y negro con un pie de gamuza exquisito después de una contra que él mismo comenzó. Desparramó un rival por el camino y clavó la pelota al segundo palo. Tevez que lo festeja desde el banco de suplente y hasta parece que el mismo Apache le prestó los botines al 34. Lo grita todo Libertadores de América porque Independiente 1, Vélez 0. Muy bien. Muy bien. Puede parar con la música, Paz, Muy bien, perfecto. ¿Nos dan un rato más, Goico? ¿Cómo? ¿Nos das un ratito más? Ay, me puso. ¿Tienen que deliberar más? Momento, bueno, yo charlo, que ustedes sigan, yo charlo un poquito con las chicas. Mientras tanto, pueden recuperar, ir empezando a recuperar el lugar. El jurado se está mensajeando. ¿Qué tal? Venga, Valen, para acá, por favor, Paz, ocupen su lugar. Soy medio sorda y la música me mató. Ah, te mató. ¿Qué tema era? ¿Qué tema era, Paz? Solo se vive una vez. O sea, como el relato, solo una vez. Por lo menos en esta parte del programa. Me pedí uno más futbolero para la próxima, un toco y me voy, cosas de arte. Muy bien, me gusta. Pero ya será otro momento eso. Está. Siguen abrazadas, me gusta esto. Me gusta, es una competencia. Todos lo sabemos. Me tuve que alojar en mi casa, me trajo ya la corriente, no me queda otra. Independientemente del resultado, me la tengo que seguir bancando. Muy bien. Parece que se vea pesada. No, por favor. Valen, no piense eso, por favor. No. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro jurado si está listo, si tiene una decisión, sí, si tiene una devolución. Ya está, es un momento tremendo, chicas, tremendo. Dígame, Titi. Valen, ¿qué grito de gol que tenemos? Mami, emociona. Emocionó el relato también. Qué lindo relato hiciste. Y vos, Paz, ¿en qué lío nos meten ustedes? Oh. ¿En qué? No dan ganas de pedir minutos, ¿viste? Como hacen los técnicos. Sí, pedir un tiempo, irnos afuera los tres y ver cuál es la decisión que tomamos. Las felicito a las dos. Gracias, muchas gracias. Ay, la verdad que yo los compadezco porque fue difícil, escuchándolo y tranquilamente desde afuera. Nosotras no nos escuchamos. No se escuchaba, ese es el problema. No tenía. Eso está bueno. Claro. Por eso está brillantemente pensado por nuestra excelente producción todo este tipo de reglas para que sea así. Genera ansiedad, genera incertidumbre. Y entonces ustedes no saben de qué se trata. Pero Lola sí sabe de qué se trata y nos dice. Yo solo sé que se cruzaron como las animadoras del campeonato, ¿viste? Cuando estás ahí peleando por la punta. Muy bien. Que tenés que ganar, que tenés. Bueno, extraordinario, los dos relatos. La verdad es que es muy difícil poder tomar una decisión. Paz, vos tenés un ritmo y una cosa frenética, que todo lo que tenés enfrente te lo llevas puesto con el micrófono. Y vos, con otra templanza, también terminás muy arriba. Fueron las dos al mismo tiempo en cierta parte de la cancha cambiando el ritmo como corresponde, como marcan los libros del relato, hasta llegar al gol. Y cada una con su poesía, para mí, lo hicieron muy bien. Gracias. Vuelo ya. Arreglate, un resultado. Linda. Qué mamá, cosa. Si deliberaron tanto. Claro, porque si nos íbamos así de una sin analizar mucho... Esto frenético del relato tuyo, Paz, nos lleva puesto. Correte que viene Paz. Sería un poco. Pero además venís con vocabulario, con precisión, con conocimiento de lo que estás diciendo, con un grito de gol fantástico, el post-gol. Adoro cómo remarcás determinadas letras. Muchas Eso gracias. Marca diferencia. No todas las letras son iguales, ya lo dijo Fontana Rosa. No son todas las letras iguales. Y vos, en esa marcación diferente de la letra, haces también una diferencia. Son plus, anoten todas, porque ahí hay diferencia. Pero no nos quisimos confundir, porque lo tuyo fue tan bueno también, con otro ritmo, que no solo lo frenético, eso radial, con tanta polenta, está bueno. A veces un toque de calma también, dentro de la precisión, la corrección y el grito de gol está bueno. No es quedar bien con las dos. Es sentir que aún siendo diferente, va un punto para cada una. Muy bien. Bueno, amiga. Y que lo hubieran preparado. Felicitaciones, por gracias, favor. Muchas gracias. Ocupar su lugar. Muy bien, exactamente. Festejan también en la otra tribuna porque Alejandra que empató, que estaba puntera en la tabla de posiciones, ella empató, la otra rival empata, entonces se mantiene todo más o menos parecido. Por favor, vamos a conocer el próximo cruce. A ver, ¿de qué se trata? Por favor, señor director.
Jessica, que está con 9 puntos hasta aquí, versus Delfina, que tiene 10, un puntito más arriba. Muy bien, fuerte. ¿Cómo les va? Mi mamá me reta. No, tu mamá te reta que no me saluda. Muy bien, perfecto. ¿Nerviosas? Ay, sí. Sí. La siempre. Verdad que yo sí no bastante. Quedan últimas. Claro, vas pasando y... Bueno, pero tienen los resultados. Los sí. últimos serán los primeros, pará, ¿viste que dice? Eso fue lo que dije el primer programa, ¿eh? Claro, por ahí se conviene empatar. Si claro. Ustedes no pueden decir mucho, pero digo, por ahí conviene el empate para no regalar todo. Bueno, están Jessica y Delfina. ¿Quieren conocer el protagonista de su relato? Por supuesto. Bueno, vamos a conocerlo, por favor. Y lo tenemos... Cristian Ferreira. Mira, este dice... Alex este, River. Alex River, que ya me imagino el gol que debe ser. Lola, contámelo porque me parece que fue uno de esos goles terribles. Bueno, a Titi no le gusta, pero esto es en el Coloso Marcelo Bielsa. No, es el nombre del estadio. Claro. ¿Cómo no me gusta? Hugo, el gigante. Para mí el mejor técnico argentino. Claro. No, no le gusta el nombre no, del no estadio. No, no le gusta que digamos el nombre del al estadio. Al Coloso no, a Marcelo Bielsa sí. Bueno, Ángelo Martino hace el lateral para Ferreira, el mediocampista que domina la pelota y arranca desde su propio campo. A velocidad lo deja Lema atrás. Gran defensor que tiene Lanús. Pasa a la mitad de la cancha y cuando llega, engancha, lo deja tirado a Sánchez Miño. Y define con sutileza un ex River y un ex Boca. Esto es Newell's 1, Lanús 1. No pudo hacer nada Alan Aguerre con Cristian Ferreira, que es uno de los mejores pateadores del fútbol argentino. Le sí. pega muy bien de media distancia. Pareció un gol de coso, de play, ¿eh? Pero este fue un golazo. No, ¿qué más? No, mirá, mirá cómo va dejando en el camino. Uno, dos. Y la lleva pegadita. Mira, mira, mira. Mira al costado, mira para acá, mira para allá, no hay opciones, sigo yo. Uno para acá, otro para allá. La levanto tú por un poquito. Casi arranca por la izquierda. Y la, sí, el genio, sí, sí, claro. Sí. Acá arranca el genio del fútbol mundial. Pero el por la izquierda era este. Qué bueno. Bien, ¿eh? Qué golazo, chicas, para lucirse. El Coloso, un colosal gol. De... Bueno, va, no leemos más información. ¿Necesitan algo más, por favor? No. No. Creo que no. Muy bien. Jessica a la uno. ¿Eh? Perfecto. ¿Y usted? Y si no, no queda otra opción. No queda otra opción, pero era solo para marcar mientras yo me acomodo acá. Recordemos, siempre voy a recordar antes de cada cruce, las dos chicas las mismas jugadas, las dos relatoras las mismas jugadas. Y mientras una relata, la otra en su auricular podrá disfrutar de un excelente tema, no sé si será rock nacional, folclore o qué será, o el que hayan elegido. ¿Tuvo para buena no la escuchar. Música? ¿Tuvo buena la ¿tuvo música buena? Anterior? Sí, sí, estuvo muy buena. Muy bien, vamos rápidamente, si me da el ok. ¿Sí? ¿No? ¿Usted tiene música ya? No, todavía ya no escucha nada. ¿No tiene música? Muy bien. ¿Ok? Bueno. 3, 2, 1, relato. Saque de banda que corresponde a Newell's, lo hace Ángelo Martino. Le queda muy bien esa pelota a Ferreira. Ahí se va el cordobés. Se va el cordobés. Cruza al medio campo. Va Aguirre también. Cruza al medio campo. La pide Recalde. Se mete al área. Lo deja atrás a Sánchez Miño. Patea Ferreira. Cristian Ferreira en una corrida maradoniana, espectacular, apilando jugadores de Lanús. Se la pica al arquero, rebota en Lema y es válida. Es golazo de Newell's, golazo pintado en el Coloso. Y a los 6 minutos del partido, Newell's le gana 1-0 a Lanús. Muy bien, fuerte el aplauso para Jessica. ¿Escuchó algo o no? No, escuché nada. Muy bien, Delfina, perfecto. ¿Se sintió cómoda? ¿Bien? ¿Algo en cambiar? Nada, muy bien. Espero la orden de Delfina. No entonces escuché que nada me... todavía. Ah, no, ¿verdad? Cuando empiece el relato, ponele música a Jessica, por favor. Así no escucha el relato de Delfina. Ahí está, empezó a bailar, ya tiene señal de que tiene música. Delfina preparada, cuando vos me levantes el pulgar, empiezo con la cuenta regresiva. Y ahora sí. 3, 2, 1, relato. El
el lateral que ya se prepara para hacerlo. Ángelo Martino juega con Ferreira, que deja dos en el camino. También lo deja Lema y arranca a toda velocidad. Atención, porque hay peligro para la Luz, la Lepra, que tiene superioridad numérica. Ferreira va a buscar el pase, no, lo engaña Sánchez Miño, la pica al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ferreira! Rosario, lo grita todo el coloso Marcelo Bielsa, lo van a abrazar los compañeros porque el número 30 se vistió de 10, hizo honor a esta camiseta que vistieron Maradona y Messi, porque créanme que hizo un gol a lo Diego Armando, porque créanme que hizo un gol a lo Lionel Andrés. A pura astucia y gambeta, Cristian Ferreira puso la firma y dice que Newell's le gana 1-0 a Lanús en 6 minutos de partido, en uno de los goles más lindos de este campeonato que recién arranca. Sí, pibe, créetela, créetela, grítalo, porque hiciste un golazo. Muy bien, fuerte el aplauso para Delfina. Les voy a pedir, se puede sacar. Jessica, les voy a pedir que ocupen nuevamente aquí el lugar en el centro del estudio de relatoras, mientras el jurado sigue deliberando, sigue anotando, sigue intercambiando conceptos. Jessica y Delfina esperan. ¿Quién arranca para la devolución? Viviana. Bueno, Jessie, ¿cómo te sentiste vos? Bien. ¿Bien? ¿Podés reparar en que más de una vez tenés esta tendencia a contar como una historia, a contar como el cuento, que ya te habíamos dicho también esto, ¿no? Vamos a ver y a trabajar para que puedas ajustar un poco el relato con lo que pasa en el partido. Ya va a ser, tu grito de gol es fenomenal, el tuyo, Delfi, también es hermoso. Han tenido dos gritos preciosos. El post-gol me encantó, Jessy también. Y Delfi, ¿cómo has mejorado? Muy bien. Tiraste los guiones, fácate. Te los sacaste. Me encantó, me encantó. Muy bien, Titi querido. A ver, Jessy, yo creo que bajaste un escalón con relación a lo que habías hecho la semana pasada. Tuviste en el relato cosas lindas y cosas no tan lindas. Con relación a lo tuyo, Delfina, me encantó. Me gustó el relato en general y me gustó el moño que le pusiste al final. Le pusiste, tiraste caño, sombrero, bicicleta, le metiste a Maradona, a Messi, a Bielsa, metiste a todo el mundo. La verdad que me gustó el relato. Gracias. Muy bien. Define o termina de dar la devolución y definir si hay ganadora, si hay empate. ¿Qué dice Lola? Es notable la mejoría general, ¿no? De las ocho. Eso es buenísimo, porque nos van perdiendo desde donde partimos. Cambian muchísimo programa a programa, entonces es como complicado desde ese lugar. Creo, Jessy, que tu grito de gol y tu post es consagratorio. Que eso ya lo tenés ahí en la mesita de luz y que tenés que decir, ¿cómo hago para imprimirle emoción y para no dejar de describir la jugada? No perder, porque yo entiendo que cuando se genera el vértigo que va avanzando el delantero, uno se pone loco y no sabe bien qué decir, pero están pasando cosas que está bueno que se describan y no perderse en eso, en algunos detalles. Creo, por el otro lado, Delfina, que sí lo has hecho, que has mencionado, a mí me mataste con la superioridad numérica. Eso es un detalle táctico que se usa en los partidos, en una transmisión real, porque, ojo, mirá que está atacando Newell's, lo tiene por acá y por acá, pero eligió jugársela personal. Lo remarcaste, aunque aún así terminó tomando otra decisión, y a mí me terminó de convencer más el detalle de tu relato, así que para mí el punto va para Delfina. Para Delfina, muy bien, fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, Delfina, Joan, Jessica. Y ahí la tenemos, Delfina, que con este triunfo se va a 13 puntos. Señoras y señores, yo voy a recuperar esta mitad. Ahí está, mirá, acá la tengo, mirá. Así quedó la tabla de posiciones. Alejandra, Delfina, Paz y Valentina con 13. Joana, que está con 12 ahí, no ha cambiado. Bianca, que ha recuperado gracias a su triunfo algún terrenito ahí. Pilar con 10 y Jessica queda con 9. Están todas muy cerca, realmente. Bueno, nos vamos a meter en una pequeña pausa y en el próximo bloque les cuento a todos que el fútbol no es solo goles, no es relato de goles, porque vamos a jugar por un punto extra. Vamos a jugar por un punto extra y hay situaciones de partido. Hay previa, hay tumulto en la mitad de la cancha, hay penales. Bueno, vamos a ir por un punto extra. Vamos a ver quién es la relatora que se lleva ese punto extra. Todo esto después de la pausa.
estamos de regreso y rapidito nos vamos a meter en este punto extra. Ya pasaron los cruces, primera fecha de cruces. Recordemos que son 7 fechas porque van a jugar las chicas todas contra todas. Así que ahí vamos a ir también después repasando la tabla de posiciones. Momento de punto extra. Inauguramos este segmento también y obviamente que van a tener todas esa posibilidad. Hoy simplemente vamos a hacer girar la tómbola para saber nada más que el orden. Así que, señor director, por favor, ponga a girar esa tómbola para ver quién arranca este punto extra, a quién le tocará, con una condición: no van a tener la posibilidad de ver la imagen antes. A ver, que jugar mucho con lo espontáneo. Ahí está Valentina, fuerte el aplauso para ella. Inaugura este punto extra directo a la cabina. Directo a la cabina, Valentina, como les decía, tiene que ver con la espontaneidad, con el ingenio, porque no van a poder ver la jugada. Solo Titi le va a dar una pequeña información. Espontaneidad, creatividad, datos, hay que tener datos. Una cosa es relatar un penal cuando el partido está 3-0 y puede ser el cuarto. Y otra cosa es cuando se están jugando 3 minutos de tiempo suplementario y el penal puede resolver el partido. ¿Cuántos goles hizo de penal? Si viene a errar alguno, ahí tenés que meter toda tu creatividad porque nadie te va a ayudar. Estás solita contra el mundo. Okay. Muy bien, perfecto. Inicio la cuenta, ¿estás preparada? ¿Vos me decís? Casi, te vas a sorprender con la imagen porque la verdad que nadie, ni nosotros sabíamos a quién le iba a tocar. Y como la imagen, cuando es un penal, obviamente, como decía Titi, también hay que tener en cuenta quién es el arquero. No es lo mismo tener al Dibu Martínez que a otro enfrente, ¿vio? ¿Listo? Sí. Bueno, entonces decimos 3, 2, 1, relato por punto extra. Miguel Borja y una pelota caliente en sus pies porque ya se jugaron 2 minutos del tiempo adicional. Y penal para River. Chiquito Romero en los 3 palos de Boca. Pita el árbitro. Va Miguel Borja. ¡Gol! Colibrí, que impone justicia en el marcador, porque River venía jugando muy bien. Además, canjeó la falta de Solari por un golazo importantísimo para la banda. Lo cantan los hinchas a todo trapo, porque River se está quedando con este superclásico. Muy bien, fuerte el aplauso, ¿vale? Primera participante de este punto extra. Te voy a pedir, Valen, que me acompañes acá. Voy. Porque también les recuerdo que acá no hay devolución. El jurado decide si hay punto extra o no. Y en este caso, después de deliberar, Viviana nos dice que... Déjame decir una cosa antes de que le des el punto. Es muy difícil hacer un relato cuando no sabes cómo está el partido. Ok, la verdad que es extra. Muy bien. Punto extra para vos, Valen. Muy bien, fuerte el aplauso, gracias. Aprovecha la oportunidad, Valentina, con este punto extra. Recordamos, mirá, ahí está Valentina que se sube a lo más alto con este punto extra. 14 puntos, lidera la tabla de posiciones de este Relatoras Argentinas. Tenemos que cerrar. Tengo que saludar al jurado, tengo que saludar a las chicas, pero antes quiero ver los cruces de la semana que viene, porque ya me puse como ansioso con esto de los cruces. A ver cómo estamos. Ahí los tenemos. La próxima semana, Bianca versus Delfina, Valentina con Alejandra, Pilar con Jessica, Joana con Paz. Estos serán los cruces de la próxima semana para seguir disfrutando de este Relatoras Argentinas, de seguir buscando la nueva voz femenina del fútbol argentino. Ahora sí, señores del jurado, compañeros, compañeras. Gracias, hasta la próxima semana. Un placer enorme. Gracias. A palpitar los cruces de la semana que viene, chicas. Toda la suerte. Gracias a ustedes por estar en su casa. Gracias a ustedes por estar en cada rincón de la Argentina. Esto es Relatoras Argentinas. Hasta la semana que viene. Gracias. Quilombo, quilombo, quilombo.